Hello, good evening, guys. Hello, Good hello. evening. Good evening, Hello. Edwin. Good evening. Hello, hello, Paula, Edwin, Diego, Víctor, Juan Antonio, Isabel, Evening. Gerson. Good evening, Ivette, María Esther, Good evening. Rafael Erasmo, Karen Elizabeth, Betsy. Good evening and welcome back to this second session of this almost last week. So we're just like, let me check, Wednesday, like five more sessions, and then we'll be done with this second module of your learning English process. Okay. As usual, I'm gonna call the roll. So let me just look for the file and remember to say present whenever you hear your name. So here we go. Ana Lilian Flores de Morales. Ana Lilian Flores de Morales. Azael Erasmo Sarabia Morales. Presente. Thank you. Betsy Lisbeth Madrid Reyes. Present teacher. Thank you. Diego Ronnie Argueta Rivera. Presente. Thank you. Edwin Antonio Aguirre. Present. Thank you. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Gerson Antonio Franco Benítez. Present. Isabel de Jesús Varías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro de Marroquín. Present. José Carlos Reyes Valle. Present. Juan Antonio Erroa Escalante. Present. Thank you. Karen Elizabeth Escobar Ramírez. Present, teacher. Thank you. Keila Nahara Soriano Villanueva. Present, teacher. Thank you. And let me check. Kevin Alexander Renderos Mejía. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Ok, Margaret Isabela Rico Alfaro. María Esther Jiménez Ramos. Present, teacher. Thank you. Merlin Nairobi Aguilar Castro. Presente. Thank you. Nelson Efraín Rivas Mejía. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Thank you. Pedro Antonio Echavarría Ramírez. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Sadie Lisette Martínez Renderos. Present. Thank you. Susana Yasmín Rodríguez Prado. Present, teacher. Thank you. Verónica Lizeth Flores de Osorio. Víctor Manuel Ramírez Chávez. Present. Thank you. Wilson Frederick Mexicanos Mira. Ok, hijos serían todos. Si hay alguien que se incorporó y no le he mencionado. Este día seguiré de oyente, estoy cubriendo turno y no podré participar. Ok, Wilson, muy bien. Yo. Ok, Katia Giovanna Gómez Aguilar. Sí. Ok, muy bien, Katia. Excelente. Ok, perfecto. Solo muevo algo por aquí. Ok. Ok, muy bien. Vamos a comenzar con la parte de compartir pantalla. Me quedaré de oyente. Muy bien, está bien, Roxana.
Okay, el día de ayer nos detuvimos justamente después de la parte del listening, quedamos aquí, si no mal recuerdo. Esta parte no la complementamos, ¿verdad? Ok, básicamente esta sección nos habla de la ubicación que debe de llevar, en este caso los adverbios, ¿verdad? ¿Qué tipo de adverbios? Aquellos que mencionan o se refieren a frecuencia. Recordemos únicamente, los adverbios de frecuencia son aquellas palabras que me ayudan a delimitar, ¿ok? Con qué frecuencia yo hago una actividad. Los ejemplos son, en español tenemos, yo siempre me levanto temprano, yo nunca ayudo en casa, yo usualmente hago las tareas en la tarde, yo algunas veces juego fútbol por la noche y demás. Todas esas palabras, nunca, siempre, usualmente, raramente, rara vez incluso, ¿verdad? Son adverbios de frecuencia. Ahora bien, ¿dónde los colocamos? Como pueden ver acá, el ejercicio trata sobre eso. Tenemos, put the adverbs in the correct places. Then practice with a partner. Aquí tenemos el ejemplo A, el cual dice, what do you? ¿Dónde vamos a colocar el adverbio de frecuencia? Entre el you y en este caso nuestro verbo, ¿verdad? What do you usually have for breakfast? Aquí ya completamos el primero que es usually. ¿Qué hay del often? A ver. La B menciona, well, I have coffee, cereal, and juice. Well, I have often. ¿Dónde lo colocaría? I have often or I often have. I often have. Ok, miremos este, ¿verdad? Miren aquí, what do you usually have for breakfast? Well, I often have coffee, cereal, and juice. Muy bien, yes. María. Ok, siguiente es el ever. Miremoslo. Do you eat breakfast? Do you ever eat breakfast at work? Ok. ¿Y la palabra ever, chicos, qué significa? Do you ever? Siempre. Siempre. Siempre, ¿ok? Otro significado de ever, recordemos, es alguna vez. ¿Ok? Alguna vez. La palabra ever también significa alguna vez. Por ejemplo, si yo le digo a Paula, ok, Paula, have you ever traveled abroad? ¿Alguna vez has viajado al extranjero? Have you ever traveled abroad? Ella me puede decir, yes, I have, or no, I haven't, or I have never traveled abroad, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, tenemos, do you eat breakfast at work? Perdón, la siguiente es, I have breakfast at my desk. Ajá. ¿Dónde lo colocaría? Después del I sometimes have breakfast at my desk. Okay, I sometimes have breakfast at my desk, lo cual significa yo algunas veces desayuno en dónde? En mi escritorio. En mi escritorio, muy bien. Siguiente. Do you eat rice for breakfast? Do you eat rice for breakfast? Y tenemos la palabra usually. Do you usually eat? Okay, do you usually eat rice for breakfast? Muy bien. Recordemos, la pronunciación de usually es usually. Que es usualmente, ¿verdad? Muy bien. La siguiente es hardly ever. Recordemos, ese adverbio está compuesto de dos palabras, hardly ever.
La palabra hardly, si la traducimos literalmente, es casi, ¿ok? Casi. Y hardly ever sería casi nunca. Entonces, no, I have rights. ¿Cómo quedaría? No. No. I hardly ever have rights. Excelente, muy bien. Vaya, en esta segunda parte, en la parte B, tenemos un scrambled sentence, o sea, las oraciones, o cada una de las oraciones tiene las palabras, pero de manera distorsionada, ¿verdad? Muy bien. Aquí, como pueden ver, en el número uno dice, I have breakfast on every weekend. Si lo leemos tal cual, it doesn't make sense, o sea, no tiene sentido. It doesn't make sense. Pero, ¿cómo voy a iniciar? Debo tomar en cuenta, lo primero es mi sujeto. Aquí está mi sujeto. Inmediatamente después, el adverbio. Luego, el verbo. Y por último, el complemento. Veamos. Si seguimos este pattern, por aquí se lo pueden mandar. If we follow this pattern, o sea, si seguimos este patrón, ok, if we follow this pattern, ¿cómo quedaría aquí la número 2? Lo primero que voy a colocar sería I. I, muy bien. ¿Y luego? I hardly ever. Okay. I hardly ever. Luego? Eat. Eat. Ok. I is not. Ok. I hardly ever eat. At the snacks. Okay, snack. Y luego, at work, ¿verdad? I hardly ever eat snack at work. O sea, yo casi nunca como, ¿verdad? ¿Qué? Chucherías. Bocadillos. Bocadillos, ¿verdad? En el trabajo. Muy bien. El trabajo. Número 3. Tenemos eat for pasta dinner sometimes. I sometimes. Ajá. ¿Será I sometimes? Yes, I sometimes. Okay. I sometimes eat pasta for dinner. Mencionan por ahí en el chat. Okay. I sometimes eat pasta for dinner. A ver si me recuerdan que vimos esta palabra hace ya un tiempito. ¿Otra forma de decir dinner? A ver si se recuerdan. ¿Otra forma de decir dinner? Ajá. No. Recuerden, se puede decir supper. Supper. ¿Ok? Otra forma de decir dinner es supper. Como lo pueden ver ahí, ¿verdad? No supper, sino supper. Supper. Yeah. You can write this. Ahí lo mandé en el chat. Okay, thank you. Ajá, ahí está el supper. I don't remember this word. You don't remember? No, okay. I found in my mind that. I guess that I mentioned it, not for this unit, but the previous one. No para esta unidad, sino que para la anterior. Sí, lo mencioné. La palabra supper. Okay. Es que estas palabras. Yo les decía, por ejemplo, de que difieren el inglés americano con el inglés británico. Creo que para esa vez fue en la cual, por ejemplo, para decir elevador en inglés americano decimos elevator. En inglés británico es lift. Otro ejemplo puede ser, digamos, para el inglés americano decimos candy para dulce. En inglés británico decimos sweet. ¿Sí? Yes. Ahora bien, en este caso, para decir cena, en inglés americano es dinner, y en inglés británico es supper. Supper. Recordemos como una A. Supper. 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 Muy bien. Supper. Excelente. Supper. Excelente. Vamos con la última. Dice, have I dinner with often family mine? ¿Con cuál voy a comenzar? I often. Often. Or often, ajá. Mm-hmm. I often
I often have. Have. My family. No. I No. often have. My dinner. My dinner with my family. No, oh, sorry, no. I often have dinner with my family. Porque no debe entender que usted se come la familia, ¿verdad? Sí. I often have dinner with my family. My Excelente. family. Muy bien, excelente. Muy bien. Ok. Listening practice. El nombre de este listening es Really? Never? O sea, ¿en serio? ¿Nunca? Y dice, Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat this food? Listen and check. Often, sometimes, or never. Vaya, aquí es lo que vamos a escuchar, una conversación entre Paul y Megan. Ellos están hablando, conversando acerca de comida. ¿Qué tan a menudo Megan come o se deleita, ¿verdad?, con este tipo de alimentos? Vamos a escuchar, vamos a chequear lo siguiente. Por ejemplo, si menciona pasta, si ya sea es often, sometimes, never. En este caso es often. Van a mencionar también hamburgers, fish, eggs, and broccoli. ¿Ok? Are you ready? Ready. Ok, here we go. Page 62, exercise 8, listening. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So, what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Okay, you got it? Maybe you got it. Okay, because no eating the eggs. Do you want me to play it again? Yeah, please. Over. Okay, over again. Let me check in the chat. Wilson, okay. Okay, here we go again. Page 62, exercise 8, listening. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So, what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. I think that now you got it, right? Yes, okie dokie, I got it. Okay, how about hamburgers? Never. Okay, never. Never. And is there a reason why? So it's never eating a dinner. Is there a reason? She don't like it, hamburger. She doesn't like hamburger because hamburger is made out of what? ¿De qué está hecha? Mainly beef. Beef, right? And she said that she doesn't eat beef. Yeah. Okay. How about fish? Sometimes. Sometimes, okay. How about eggs? Sometimes. 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 And broccoli? Often. 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 Right? Often. Okay, very good. So let's move on. Page 62. And how about for you? Which one do you prefer from this list?
You have like 5 options. Which one would you choose? Pasta, hamburger, fish, eggs, or broccoli? ¿Qué escogerían? Broccoli. Broccoli, María. Yes. Okay. Okay. Very good. Okay, Edwin. Hamburger. Hamburger. Betsy. Pasta. Pasta. Victor. Broccoli. Broccoli. Okay. Veamos Isabel. What would you choose? Pasta, hamburger, fish, eggs, or broccoli? Brócoli. Pensando en usted, de verdad. Ok, Azael Erasmo. Pasta. Pasta, muy bien, Azael. ¿Y Beth? Paula Isabel, ¿qué escogería usted? Se me fue el inter, ahorita acaba de reanudar, no sé qué estaba hablando. What would you choose from this list? What food would you eat from this list? Okay, I guess that she's having problems with the internet. Okay, Jose Carlos. What food would you eat? Okay, you're back. Never. No, pero digamos, de esta lista de alimentos, ¿cuál escogería usted? If you had the option, Paula. Que me fish. Guste. Ajá. O que no. Fish. Broccoli. Ok, José Carlos dice fish. Muy bien. Paula dice broccoli. So in my case, I would rather like go for this hamburger because I truly like it, right? Page 6. Okay, let's move on. Okay, as you can see over here, this exercise is mostly about not listening, but reading. So as you can see, it says, eating for good luck. On special occasions, do you ever eat any of the foods in this picture? So that's what we're going to be like, find out. So what I want you over here is that I want you to help me read it because I'll be like evaluating or assessing your written, intonation, and pronunciation. ¿Qué le voy a estar evaluando? Rhythm, o sea, el ritmo. Okay. Pronunciation and intonation. Pronunciation, intonation, and rhythm. Por aquí se lo voy a mandar. Rhythm, intonation, pronunciation. Okay. And to do this, I need a girl. Necesito una chica. I need a girl. Una chica que me ayude a leer el primero. Me aparecen las tangerines. Yo, si no lo hago bien, me corrí. Okay, muy bien. Go ahead. Some Chinese people eat tangerines around round food and ahí no sé cómo se pronuncia seguido and I o cómo. Which one? No sé. Donde dice food and round food and and begin y ahí again. Dice and begin again. And begin like years. Okay, muy bien, vaya, ya la voy a corregir, descuide. Okay, ahora un chico para el siguiente. Yo. Okay, a ver. Okay. It is a Jewish custom eat apples with honey for a witch. Sweet
New York. Okay, very good. Now I need a boy, un chico ahora. A boy, un chico, para el siguiente. A boy, solo uno, chico. So I can try in Spanish. No problem. In Spanish? No, in the country Spanish. Spain, sorry, Spain. Spain okay, food. Got it, got it. If you want to try to read this, okay, okay, got it. Yeah. Go ahead. Go ahead. Okay. Okay. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's. Have one grape for good. One grape for good luck in each month of the new year. Okay, very good. Now I need a girl, una chica. Una chica de nuevo. Ter, do you want to try? Jiménez Ramos. ¿Puedo leer cualquiera? Okay. New Year Day in Japan, people eat mochi, rice cake, or trail, no sé cómo se pronuncia eso, in the New Year. In the New Year. Okay, muy bien. Okay, siguiente, ahora un chico, un varón. A boy. Yeah. Okay, go ahead. Some Americans from southern state eat black eyed peas and rice with collard greens. The black eyed peas are like coin and the green are like dollars. Okay, very good. And I saw a message in the chat box. Let me check. Wilson. Okay, Wilson. Hello, hello. Hello, Wilson. Okay, and the picture three. Greeks eat basilopita bread with a coin side. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. Okay, okay, very good. Okay, so now that you have read the six description that we have over there, let me tell you in which things you gotta improve a little bit, right? So in the first one, we got some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round food and begin again like years. De nuevo. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round food and begin again, like years. O sea que ellos ven, digamos, en este caso, la parte de las mandarinas, ¿verdad? Ok, y las asemejan, por ejemplo, de que en su forma redonda que tienen, ellos dicen de que este alimento, esta fruta, ¿verdad?, no tiene un fin, ¿ok? Because it's like a circle, es como un ciclo, ¿verdad? Pero aquí está diciendo, round food and begin again. O sea, los alimentos que tienen forma redonda terminan y empiezan de nuevo. Terminan y empiezan de nuevo, así como los años. Ok, la segunda lectura dice, It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet next new year. It is a rich custom to eat apples with honey for a sweet new year. Ahora bien, ¿qué significa Yush? ¿Alguien tiene una idea? Yush. Judío. Judío, ¿verdad? Ahora, la palabra custom significa costumbre. O tradición. No, ¿estoy diciendo una costumbre o una tradición qué?
Judía. Judía, ¿verdad? ¿En qué consiste? ¿En comer? Manzanas con miel. Con miel, ¿verdad? Para tener un año como. Un año dulce. Dulce, ¿verdad? Muy bien, excelente. Siguiente. Dice, Greeks eat basilopita, right? Basilopita. Ok, Greeks eat basilopita bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. O sea, es un tipo de pan, ¿verdad? Este pan se le llama basilopita. Ok, ¿qué sucede con este pan? ¿Qué hay dentro de él? Monedas. Hay monedas, ¿verdad? ¿Hay varias monedas o una sola? Varias. Veamos. No, no, coin inside. Hay una moneda. ¿Verdad? Hay una moneda, porque si hubiera varias, cualquiera le puede salir, sí. Pero dice, sí. Everyone Es que tries to find, ¿verdad? O sea, todo el mundo intenta encontrar la moneda, ¿para qué? Tener un año con monedas o con para dinero. Tener, Con para dinero. tener un año de suerte, for luck and money in the new year. Muy bien, excelente, de buena suerte, dice Wilson por ahí. Siguiente, la de Spain. Dice, in Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the year. Ok, ¿qué me está diciendo ahí? En España y algunos países de Latinoamérica, las personas comen ¿cuántas uvas? 12. 12. 12, muy bien. 12. ¿Y a qué hora? A la medianoche. A la medianoche, ¿verdad? At midnight. Y luego, on New Year's Eve. La palabra Eve, como aparece ahí, chicos, se dice Eve, el cual tiene dos significados. Como nombre propio, significa Eva. Así como Adán y Eve, ¿verdad? Adán y Eva. ¿Ok? Pero cuando va con una celebración, esto se le dice víspera. ¿Ok? Víspera. Entonces, cuando yo digo Christmas Eve, es víspera de Año Nuevo. No, Navidad. Christmas Eve, Navidad. ¿Verdad? Y cuando yo digo New Year Eve, es víspera de Año Nuevo. Ahí sí. Muy bien. Entonces, ellos la consumen, dice, una uva para la buena suerte en cada uno de los meses del nuevo año. Muy bien. Siguiente. Menciona. On New Year's Day, in Japan, people eat mochi. ¿Y qué es mochi? Rice cake for strength in the new year. Ahora bien, dice, en el día de Año Nuevo, en Japón, las personas comen. Ahí está diciendo mochi. ¿Y de qué está hecho? ¿Cómo es ese famoso mochi? Son rice cake, o sea, pastelitos de. Arroz, ¿verdad? Pastelitos de arroz, muy bien. ¿Y para qué lo comen? Veamos, dice for strength in the new year, o sea, para fortaleza en el nuevo año, ¿verdad? Strength. Recordemos que aquellas palabras que terminan con TH tienen dos pronunciaciones, como lo mirábamos el otro día, ¿verdad? Puede ser pronunciación de D o pronunciación de como de una S o Z. En este caso es strength. Strength. Okay. Muy bien. Siguiente, dice, South American from Southern States eat black-eyed peas and rice with color green. The black-eyed peas are like coins and the green are like dollars. Okay. ¿Qué pasa con ellos? Dice, algunos americanos de estado del sureño, okay, comen qué? ¿Qué son las peas? ¿Hay días? Guisantes, tal vez. Es un guisante, ¿verdad? Comen guisantes. ¿Qué color? Negro. Negro, ¿verdad? Muy bien. ¿Con qué? Con arroz. Muy bien. También menciona, ok, en este caso es arroz con guisantes. ¿A ustedes les gustan los guisantes, chicos? Not that much. No mucho. No me gustan.
No dicen por ahí, ¿verdad? Más que todo, los que dan en la maruchan, ¿verdad? Los verdes. Ok, black eyed peas and rice with collard greens. Ok, ¿qué son los collard greens? Es un tipo de repollo. Ok, un tipo de repollo. Ok, luego dice, the black eyed peas are like coins. O sea, los guisantes color negro son como monedas, ¿verdad? Y dice, and the greens are like dollars. Y los verdes, o sea, los guisantes color verde se asemejan al color del dólar, ¿verdad? Que en este caso es verde. ¿Y ustedes, chicos, tienen tradiciones o practican algo, digamos, para el año nuevo? ¿O no? Lo de las uvas, una vez intenté, Lick me dice usted, casi me ahogo. Aquí va a empezar bien más el año nuevo, ¿verdad? Okay. ¿Alguien que tenga una tradición así? Nadie. Nada más sería. A ver, Diego. Nada más sería que el siguiente día ir a la playa, ¿verdad? Ah, la tradición podría ser, digamos, que el siguiente día se amanece, tipo mediados de la mañana se va a la playa. Ajá, okay. Exacto. Muy bien. Exacto, muy bien, Diego. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga una tradición? Yo tengo cenar en familia. Ok, cenar en familia, ya sea para el 24 o 31, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? Hacer una fogata a medianoche. Ok, hacer una fogata a medianoche, ¿verdad? A veces con la familia, se toman de la mano y se desean, ¿verdad? Un año nuevo lleno de blessings, ¿verdad? De bendiciones, muy bien. Y después tiran el mortero, ¿verdad? O algo. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ver películas. Ver películas navideñas. Sí. Ok, muy bien. Ok, excelente. ¿Alguien más? Yo tengo la tradición, Lee, que me como 4 panes de una sola sentada. Ok, ¿alguien más? ¿Otra tradición? A different tradition that you may have. Some people like what they do is like that they take like their luggage, como equipaje, and they go around the neighborhood, right? Ellos van así alrededor del vecindario y dicen para que viaje bastante, ¿verdad? Y le sale una plaza que va a hacer desde San Salvador hasta Oriente, ¿verdad? Y hasta San Miguel, por ejemplo. Entonces sí va a viajar bastante. Muy bien. Excelente, excelente. Ok, vamos con esta parte, con este listening. Vamos a darle dejar de compartir y vamos a ir inmediatamente a él. Ok. Ok, me confirma si logra ver mi pantalla ahorita que voy a compartirlo, chicos. Can you see it? Yes, no. Yes. Okay, vaya. Miren aquí, ¿cuál es el título de este video? Bueno, más que video, es un audio únicamente, solo tenemos la imagen de referencia. Dice, listen to a couple ordering food at a restaurant and answer the question. O sea, escucha a una pareja ordenando, ¿verdad? En un restaurante, ordenando comida, obviamente. Ok, y responde las preguntas que tenemos por aquí a continuación. Son estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En total, de esas 6 preguntas, como ustedes pueden ver, tratan de falso y verdadero. Así que solamente basta con prestar un poquito de atención para poder capturar, ¿verdad? De qué trata en sí el arte. Ok, perfecto. ¿Estás listo? Ready. Ok, here we go. Hello. Are you ready to order? I am. Are you? Yes, I think so. What is the soup of the day, please? It's spicy carrot soup. No, I don't want that. I'll start with the mushrooms, please. And after that, can I have the chicken? Sure. And would you like potatoes, chips, or rice with your chicken? I'll have rice, please. Potatoes and chips are too heavy. Fine. And you, sir? I'd like the tomato and bean salad to start, please. Sure. And for your main course? The bacon burger, please. Can I have it without cheese? No cheese, sure. And what would you like to drink?
A beer for me, please. Really? You usually have wine. That's true, but I don't want that today. Hmm. I'll have a beer too. And could we have some water too? Sure. I'll bring your drinks in a moment. How was your meal? Delicious, thank you. Would you like dessert? The menu is on the wall over there. Yes, I'd love one. But, I can't decide. The white chocolate cake or the orange cheesecake? Well, I know what I want. Apple pie. Sure. With cream or ice cream? Ice cream, please. No problem. And have you decided? Well, I had orange cheesecake last time I was here, so I'll have the white chocolate cake this time. Great. I'll bring them for you soon. Okay, will it be necessary to play the audio again? Or can we try it the first time? And then we can check if how many good ones or wrong ones do we have. ¿Será que es necesario reproducir el audio de nuevo o lo intentamos así y vemos tal vez si, si nos sale alguna mala, ya sabemos más o menos en qué debemos de prestar atención? ¿Quieren intentar? Okay. Yeah, try. Vaya, dice. Vaya, pero primero quiero escucharlo. ¿Qué comprendieron? Así, resumámoslo. Ajá. Estaban hablando, bueno, lo que entendí en español, ¿sí? Right. Ok. Lo que estaba escuchando es que la, en este caso ella, la señorita estaba ordenando una sopa, pero lo estaba, entendí si era picante la sopa de que estaba ordenando al inicio, pero le dijo que mejor quería una de hongos. Y él ordenó una hamburguesa, pero un tocino sin queso, tengo entendido. Algo así. Y normalmente toma vino. Okay. Luego de eso, pues ordenaron. Normalmente toma vino, pero esta vez que iba a tomar. No, eso no lo logré captar bien. No, okay. Exacto. Y luego se. Pues hablaron sobre los postres, hubo una idea de, creo que era un pie, pero luego ella se refirió a un, algo de chocolate, que no me recuerdo qué si era el postre, y él se refirió a otro postre, pero que lleva una bola de helado. De helado, okay. Ok, muy bien. Vaya, vamos a intentar dar la solución. Ahorita, vaya, tenemos la primera statement que dice, the woman orders soup of the day for her daughter. ¿Será que la mujer ordena la sopa del día para iniciar? ¿Como un aperitivo as a starter? Yes, yes. Yes. Okay. Yes, it's true. Okay. Segunda dice, the woman orders chicken and rice for her main course. ¿Será que la mujer ordena pollo con arroz para su plato principal? Yes, this is selection. With okay. The women, yeah? Ajá, the woman. Yeah, true. Okay, vale. ¿Los demás qué opinan? ¿Será true? Ajá. Vaya, vamos a darle true. Tercera. The man orders a burger with bacon and cheese. ¿Será que el hombre ordena una hamburguesa con tocino y queso? False. 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 Ok, siguiente. The woman orders wine and the man orders beer. La mujer ordena o pide vino y el hombre una cerveza. True. True? Okay. Yeah. Veamos las cinco, chicos. The man chooses apple pie and cream for dessert. El hombre, ¿será que elige un pie de manzana y crema para postre? False. True. Por ahí.
Okay, vamos a ver. Siguiente. The woman chooses white chocolate cake for dessert. True. La mujer escoge, en este caso, un pedacito de pastel de chocolate blanco para postre. True. True. Vale, vamos a ver, vamos a darle check answer, a ver qué tan bien salimos. Oh. Ok, ¿cuántas dice? Four out of Four. six. A ver, veamos. Ok, the woman doesn't order soup of the day for her starter. ¿Por qué no? Porque dice, hey waitress, hello, are you ready to order? Derek says, I am, are you? Yes, I think so. What is the soup of the day, please? It's spicy carrot soup. O sea, es una sopa de zanahoria Picante. picante. ¿Y qué le dice ella? No, I don't want that. I'll start with the mushroom, please. And after that, can I have the chicken? En este caso, mushroom. O sea, no quiso esa sopa, sino una sopa de hongos. De hongos. Muy bien. Siguiente, si aparece como verdadera, está bien, ¿verdad? La tercera también. La cuatro. The woman orders wine and the man orders beer. Ustedes me dijeron que es true, pero era false. ¿Por qué? Sally says, a beer for me, please. Derek says, really? You usually have wine. That's true, but I don't want that today. I'll have a beer too. And could we have some water too? Sure, I'll bring your drinks in a moment. ¿Qué le está diciendo Sally? Una cerveza para mí, por favor. ¿En serio? Usualmente tú tienes o tú pides vino. Pino. Eso es cierto, le dice Sally. Pero no tengo ganas de vino hoy. Ok, entonces yo pediré también una cerveza. ¿Y Cerveza. nos puede traer agua? Y le dice, por supuesto, les traeré las bebidas en un momento. Como pueden ver, chicos, lo que les decía ya la semana pasada, si no me equivoco, siempre que ustedes tengan un contexto de pedir algo en un restaurante, lo van a hacer utilizando estas expresiones. Could we have some water too? Oh, No van, we. no vayan a decir, we want, Marihuana. porque van a sonar rude, ¿verdad? Van a sonar como un poquito groseros. Muy bien. Siguiente me parece correcta y las seis también. Muy bien, vamos a darle dejar de compartir y luego nos vamos a la presentación nuevamente. Ok, como pueden ver, prácticamente ya es el final de esta unidad. Y vamos a darle inicio a esta última unidad, la cual dice, I can ice skate very well. I can ice skate very well. Ahora bien, veamos ahí el título. Inmediatamente, con solo verlo, quiere decir que vamos a hablar sobre sports and activities. Deportes. Sports and activities, or physical activities, ¿verdad? Y el nombre de la unidad es, I can ice skate very well. O sea, yo no puedo. ¿Patinar qué? Muy bien. ¿Y dónde no puede patinar? En En el el hielo. hielo. En el hielo, ¿verdad? Muy bien. Y tenemos la parte del snapshot. Y dice, Four seasons in the United States and Canada. O sea, temporada de deportes. ¿En dónde? En los Estados Unidos y Canadá. Cada uno de los deportes que se practica en Norteamérica, en este caso, ¿verdad? Específicamente Estados Unidos y Canadá, porque el clima, a pesar que en México es fresco, ¿verdad? Tal vez puede ser helado, pero no se asemeja con Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Difieren. Ahora bien, recordemos, en estos países se cumplen las cuatro seasons, ¿sí? O sea, las cuatro estaciones. Por ejemplo, si yo le digo, ok, en El Salvador, how many seasons do we have? ¿Cuántas estaciones tenemos en El Salvador? Two seasons. Two. Tenemos two seasons, ¿verdad? Two Una es seasons. summer, o sea, verano, y la otra Winter. será winter lo que tenemos. No, Se le conoce así, miren.
Rainy season, o sea, temporada de lluvia nada más, ¿ok? Temporada de lluvia, ¿ok? Y obviamente, ¿verdad? Nuestro summer, que este es un summer eterno, ¿verdad? Un summer casi que siempre, ¿ok? Es la parte del verano, muy bien. Muy bien, un verano continuo, me puede decir usted, ¿verdad? Vaya, ¿cuáles son los deportes, por ejemplo, en spring? Spring, recordemos que es primavera. Spring es primavera. Primavera. Está bien. Hay dos deportes. Uno es golf. Golf. Y el segundo es soccer. Soccer. Golf and soccer. Vaya, el golf, este es la mayoría de estos, bueno, o estos dos deportes inician en esta temporada, en la temporada de primavera, que puede ser allá, ¿verdad? Para como tipo marzo-abril, ¿ok? Marzo-abril. Específicamente abril, ¿verdad? Cuando hay el bloom. Se le llama como bloom, y es el florecimiento. Una vez ha pasado el winter, ok, todo se comienza a derretir y luego viene el bloom. La palabra bloom es tal cual así como el hospital bloom, ¿verdad? La palabra bloom significa florecer, bloom. Ok, muy bien. Siguiente, en summer, ¿cuáles son los deportes? Veamos. Comienza la temporada de béisbol. Baseball. Comienza la temporada de tenis. Tenis. ¿Qué más? Voleibol. And swimming. Swimming. Muy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la mayoría de veces, ¿verdad? Estas personas aprovechan ya cuando el clima está cálido para practicar ese tipo de deporte. Ustedes, por ejemplo, ven, cuando vamos a las playas, ¿verdad? Podemos encontrar personas americanas en su mayoría, de que ellos andan encantadas con andar bronceando. No sé si los han visto, ¿verdad? Digamos, pasatiempo favorito una vez están en la playa es eso, ¿verdad? Broncearse. Que es opuesto a nosotros. Nosotros nos andamos, ¿verdad? Pero ocultando el sol para no quemarnos más. Pero obviamente, como tienen la ventaja de que se pueden, digamos, tomar el sol, ¿verdad? Y luego van a tener su invierno a final de año, donde vuelven a recuperar su color, ¿verdad? No así nosotros, o sea, vamos a broncearnos y ya es para que nos quememos para todo el año, ¿verdad? Siguiente, dice, in the fall, people, o sea, la palabra fall también es una season, que quiere decir otoño, ¿ok? In the fall, people, ¿qué pasa con las personas? Veamos, ¿cuál es el deporte que ellos inician o practican? Fútbol. Fútbol. Ok. Bike. Bike, riding, and go hiking. Recordemos, el fútbol nuestro es diferente al fútbol de ellos. Cuando tengamos la palabra soccer, es el fútbol que se practica aquí, ¿verdad? La palabra fútbol es el fútbol americano. Ok. Este normalmente comienza en octubre. ¿Ok? Octubre, cuando ya, ¿verdad? Mediados de octubre o final de octubre, cuando ya comienza la temporada de otoño. Muy bien. Siguiente, dice, in the winter people, tenemos play hockey, play basketball, go ice skating, and go skiing. ¿Ok? Ahora bien, esto más que todos se dan, ¿verdad? En la parte ya de Canadá. ¿Verdad? De Canadá. Como pueden ver, a pesar de que dice, ok, la parte de in the winter people play basketball, obviamente eso es indoor. En un lugar cerrado. Indoor. Como digo, lugar exterior. Outdoor. ¿Verdad? Indoor. Yo le digo indoors activity, o sea, actividades en un lugar interior, ¿verdad? Outdoor. Exterior. Muy bien. O un lugar no encerrado. Muy bien. Yo le puedo preguntar, what sports are popular in your country? Ajá, ¿qué deportes son populares en nuestro país, chicos? Yeah, soccer. Veamos ahí en el chat.
¿Será que únicamente soccer? Fútbol me mencionan por ahí, ¿verdad? Soccer, ¿qué más? De todos esos que mencionamos por ahí, ¿qué otro? Béisbol, dicen por ahí, ¿ok? Béisbol también, ¿verdad? O uno le dice la parte de béisbol, o vamos a jugar bate, dice aquí la gente, ¿verdad? Bike reading, Ok, la parte del bike riding, ¿ok? El bike writing, riding, ¿ok? Básquetbol, ¿ok? ¿Qué otro? Boxing, ¿será el boxeo? play basketball. Okay, playing basketball, sí, ¿verdad? Fútbol de playa de un from time to time, ¿verdad? De un tiempo a la fecha. La parte de fútbol playa sí se ha hecho bastante atractivo aquí en Honduras. Hiking, hiking, Voleibol, mencionan por ahí también, ¿verdad? Which one? Hiking. yeah, Okay, go hiking, ¿ok? ¿Qué más? Ahora bien, golf. hiking, No, golf, golf, obviamente que no, ¿verdad? oh, golf. Primero, porque si practicamos golf, es porque, digamos, tenemos que ir como a un club, ¿verdad? A un club donde se Yeah, tenga is ese tipo de, sería un court, ¿verdad? Como de cancha o espacio. hardly ever. Hardly ever, ¿verdad? Hardly Yeah. ever. Okay. That is most like for upper class, ¿verdad? Como para personas de clase alta, ¿verdad? Upper class. Yeah. Yes. Excelente. Ok, y vamos a trabajar un poquito acerca de sports and exercise, practice. Vamos a darle dejar de compartir y vamos a ir justo a ello. Y me indica si puede ver mi pantalla. ¿Tiene encima ese? Sí, ¿verdad? Yes. Ok, el exercise que tenemos dice: People are talking about sports and exercise. Listen and number the pictures. O sea, las personas están hablando sobre Yeah, deporte in y this escriben. picture, so the people are talking about the sports and exercise. This. Exactamente. Entonces dice: Listen and number the pictures. O sea, vamos a escuchar y luego vamos a numerar las imágenes del 1 al 6, ¿verdad? Vaya, escuchemos entonces. People are talking about sports and exercise. Listen and number the pictures. One. Do you play sports on the weekend, Rita? No, I hate sports. Really? So what do you do on the weekend? I watch my favorite programs on TV. Well, that's not too tiring. Two. Do you like sports, Rod? Sure. I play a lot of sports. So what sports do you play? Well, everything. Baseball, volleyball, swimming. But my favorite sport is tennis. Oh, yeah? Yeah. I play every day after work. Three. You're in great shape, Martha. Thanks. So, how do you do it? Well, I go to the pool about 3 times a week, and I swim for about 2 hours. 2 hours? Are you practicing for the Olympic Games or something? Four. How do you keep in shape, Ron? Me? I travel. What do you mean you travel? Well, I ride my bike about 20 miles every weekend. Five. Wow! What happened? I went skiing. Gee, that looks pretty bad. Yeah. Do you often go skiing? No, it was my first time. Six. Do you get much exercise, Joe? Yes, I do. I walk a lot. Where? To McDonald's. Yeah, I walk there about 4 times a week to get a hamburger and fries. Ok, muy bien. Vaya, creo que lo tienen, ¿verdad? Vaya, ¿cuál sería el número uno? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Practica ya deporte? No, he preferred watching TV. Programa, ¿verdad? Muy bien. Number two. E. E. E or F? Yeah, F. Sorry, F. F. Yeah. Sorry, yes, F.
Okay, number three. Tennis. Swimming, D. D. Okay, D, swimming. Number four? A. A, like going a bike. Okay, number five? A. Okay, el hombre que va, ¿verdad? Con las crunches, ¿verdad? Que va con las crunches. Muy bien. Y por último, la tesora, ¿verdad? Ese sería yo. Okay, dice que Walter McDonald's. McDonald's, ¿verdad? Muy bien. Excelente, chicos. Excelente. Vaya, vamos a dejar de compartir. Y eso sería todo por la clase, por la sesión de hoy. Quedaríamos pendientes con tres nada más el día de mañana, o jueves y viernes, y luego lunes y martes, y tendríamos done, ¿verdad? Hecho por completo. Okay, guys, thank you very much for having been connected to today's session, and have a nice night. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. 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 See you. Bye-bye. Bye-bye. Take care.